tal amigos? ¿Cómo están? Soy Venus Rey en un episodio más de Diálogos en la Cultura y hoy me acompaña una, yo diría, extraordinaria artista que además de ser una estupenda cantante y actriz, además es poeta. Estoy ni más ni menos que con Dulce Chiang, mejor conocida como Madame Chiang. ¿Cómo estás? Querido Madame. Venus Rey, para mí es un alborozo encontrarme contigo en esta entrevista, por fin se me hace. Admiro mucho tu trabajo como compositor, como conductor, como periodista, como comunicador. ¿Qué te digo? Tenemos tiempo de coincidir en varios puntos y por fin estamos pues hablando aquí del trabajo que venimos haciendo. Pues te agradezco muchísimo la invitación, muy contenta. Y además guapísima, súper caracterizada, ya lista para saltar al escenario. Estamos listos para entrarle al póker de cabaret, ¿cómo ves? Pero a ver, ¿cómo te iniciaste tú en el cabaret? Pues mira, fíjate que yo inicié en el cabaret a través del performance, del arte acción. Yo, ya lo comentaste, soy poeta, y entonces uno de mis maestros fue, es mi maestro, Francisco Hernández. Y él, por alguna razón, tenía relación artística con una performancera también de mucha tradición en México que se llama Niña Yaret. Y Niña Yaret le comentó que para una de sus performances que estaba haciendo en el Centro Nacional de las Artes necesitaba una cantante, y Francisco sabía que yo cantaba, me recomendó. Y pues ahí voy yo con Niña Yaret, llego, ¿no? A ver, ¿a dónde canto? Dijo, no, pero es que hay que hacer todo un trabajo corporal, ¿no? El arte de acción implica conectar, en sí, la acción es lo que es el acto artístico, ¿no? Es el producto artístico. Entonces eso me abrió todo un mundo en donde el canto entraba en un escenario que podía ser de acción o que era de acción. Entonces, se estrenó, en ese tiempo fue Cabaret Performance justamente, y pues el personaje que yo hice tuvo mucha éxito, o sea, gustó, a mí misma me gustó, y lo fui desarrollando, y pues en el Festival Internacional de Cabaret del 2016, dije, esto que yo hago se llama Retro Cabaret de Madame Chiang, y yo soy Madame Chiang, y desde entonces... Pero además, entre tú y tu personaje, que es Madame Chiang, yo conozco a las dos. Sí. Y a veces no sé cuál es cuál, porque ya estás muy fundida con tu personaje. O sea, si te veo en la calle y te veo caracterizada, para mí eres como la misma persona. Ya la diferencia nada más es la caracterización del vestuario. Sí, tus gesticulaciones, tu forma tan gentil de ser, tu manera de moverte, de hablar, es Madame Chiang, es Dulce Chiang. Mira, es que Madame Chiang en sí soy yo, o sea, por eso esta no le llamaría solo personaje, sino a lo mejor personae, ¿no? O sea, personae, a través del arte acción, esto que te digo, fui explorando partes de mí que solamente saco en escenario, por ejemplo, pero no dejo de ser yo. En el cabaret siempre soy Madame Chiang, o sea, es raro que haga otros personajes. Siempre mi cabaret trata del cabaret que hace Madame Chiang y que se remite a otras épocas de otras artistas que admiro, de compositores, de modas, pero no dejo de ser esa que soy yo cuando me porto mal. qué maravilla. Y cuéntanos de tu espectáculo. ¿Tienes música en vivo? ¿Tienes tu banda? Tengo música en vivo. Digo que jueves cabaretera. Luego sábado, por ejemplo, hay más música en vivo. El de los sábados se llama Ya Estás Cabareteando. Y ahí invité un trío de jazz que está conformado por Marianne Greenham en el contrabajo, Víctor Trejo en batería y Jorge Retana en guitarra. Y el repertorio va sobre todas estas mujeres del Harlem, lo que cantaban, pero sobre todo las historias que hay de búsqueda de libertad, de búsqueda de dignidad que hay atrás del pararse en un escenario y decir soy yo, que valgo por mí. Cuéntanos brevemente tu faceta como poeta. Aquí tienes algunos de tus poemas. Tengo algo. Yo he leído algunos y créanme que son poemas
increíbles, fantásticos, que te dejan con la piel helada. Pues mira, sí tengo... ella, hay uno que se llama Las Demonias. Hay uno que se llama Las Demonias Enamoradas. Escuché, qué barbaridad. Búsquenlo, búsquenlo en internet, póngale Las Demonias Enamoradas, Dulce Chiang, porque como poeta me manejo, estoy abajo de escenario. Elixires de la Embriaguez. Ajá. Publicado por El Golem. Y Malabar. Malabar. También. Qué buen nombre, además, Malabar, como un malabar, pero también... Claro, porque este poemario yo creo que te va a gustar, fíjate, porque trata de la preparación de los cócteles como la preparación de un aspecto del cosmos a través de sus ingredientes. Qué maravilla, Madame Chiang. Sí. Oye, pues, para que la gente pueda conocerte, ¿dónde te siguen? ¿Dónde me siguen? Pues miren, soy Madame Chiang en todas las redes, Madame Chiang en Facebook, Madame-Chiang en Instagram, Madame Chiang en Twitter y Madame Chiang en TikTok. Así que me pueden seguir pues por todos lados. Si me quieren escribir, pues mándenme un Messenger, ¿verdad? Ahí también charlamos o en mis redes, pues ahí contáctenme y pues voy contestando a todos. Pues a seguir a Madame Chiang, que es una gran artista, se los digo yo que conozco de música. Y el trabajo que está haciendo como exponente de la escena del cabaret en México es un trabajo muy sólido que vale la pena conocer. Así que todos invitados a ir a las presentaciones de Madame Chiang. Querido Venus. Es un placer. No, pues para mí, ¿qué te digo? Estoy... Te quiero y te admiro mucho. Es mutuo, querido. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y pues bueno, estamos en este camino de la música y el escenario, querido. Nos vemos en un episodio más de Diálogos en la Cultura.